Lo saludamos al señor Juan Manuel Urtubey. Juan, ¿cómo estás? Un gusto, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, caballero? ¿Bien? Muy bien, una mañana lindísima en Salta también. Me imagino el solazo hermoso que tienen allá arriba, ¿no? Espectacular. Espectacular, espectacular. Bueno, Juan, te llevo a las cosas nuestras de todos los días. ¿Es lógico que estemos hablando de la suspensión de las... Bueno, sé que nos pasan un montón de cosas mucho más importantes, pero no sé tu postura, pero ¿es lógico que estemos poniendo tanta energía en el tema de suspender o no las PASO en Argentina? A mí me parece que es desopilante en términos generales la agenda de la política argentina. La política argentina discute de cosas como si estuviésemos en un país con un 10% de inflación anual, con un 20% de pobreza y con plena productividad en las empresas. Entonces yo veo azorado, y soy político, veo azorado el debate y digo, con razón la gente está tan enojada con la política. Tiene razón, porque es como dos mundos distintos, dos realidades paralelas, ¿no? Y desde el punto de vista práctico, ¿la PASO sirve? ¿La PASO se hizo siempre buscando algún tipo de conveniencia y hoy, como no conviene, la anulamos? ¿Qué opinás vos con relación a la instrumentación o no de esto que es una ley, finalmente? Yo tengo tres cosas puntuales sobre esto. Primero, la ley tiene que ser corregida porque claramente muchas veces termina funcionando en muchos lugares como una especie de encuesta cara. En la provincia de Salta se ha utilizado siempre con competitividad, compitieron, ganaron unos, perdieron otros y se armaron listas mejores. Pero segundo, dos temas. Uno, la ley no puede ser útil si es que le funciona bien al gobierno de turno o no le funciona bien. Y tercero, en un país con una fuerte crisis de representación, ¿cuál es la lógica de decir, bueno, está bien, quédense tranquila la gente, vayan a sus casas, que los dueños de los partidos políticos, porque técnicamente son esos dueños, van a hacer las listas que a ellos les parezcan bien y ustedes van a sentirse representados? Es desopilante eso. O sea, si es que están mal las PASO, cambiemos, hagamos alguna otra manera que la gente participe más, lo que sea. Pero pretender que la crisis de representación se resuelve con menos participación ciudadana, me parece que es suicida. Leía un informe la semana pasada, yo sé que vos pregonás mucho esto, lo hiciste en la elección anterior, después no se pudo por este fanatismo que hay de la grieta en Argentina, que hay un 60% de la población que le gustaría salir de esa grieta y no tener que elegir entre dos espacios que nos gobiernan y nos gobernaron con escasísimo éxito. Y se habla de un porcentaje altísimo de gente. Sé que se te menciona siempre, en aquel momento fue con Labaña, ahora se habla del gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Se puede construir ese espacio o por ahora está clausurado, más allá que la gente dice, la verdad me gustaría saltar de la grieta de una vez por todas? No solo se puede construir, sino que se debe construir ese espacio y estamos trabajando en eso. Como bien lo decías, con el gobernador Schiaretti, con dirigentes de distintas provincias, muchos más de lo que en la apariencia se ve, porque estamos frente a una etapa agotada de la Argentina. O sea, creo que ambos, unos y otros, el actual gobierno y el anterior gobierno, han dado todo lo que podían dar, y claramente a la Argentina le está yendo bastante mal. Juan Manuel, buen día, soy Mariana Contartesi. En alguno de los planteos de precandidatos a presidente, como el propio Milei o Patricia Bullrich, deslizan que la Argentina debería ir a un sistema bimonetarista. ¿Estás de acuerdo? El problema de la Argentina es que siempre vamos a la consecuencia y no a la causa. El problema de la moneda es un problema de falta de confianza y, segundo, de falta de productividad de nuestra propia economía. Si tuviésemos una Argentina que tiene equilibrio fiscal, que tiene una política monetaria seria y que naturalmente crece, la discusión respecto a la moneda es una anécdota. Pero el grave problema argentino es que, está bien, discutimos eso y no discutimos el origen, y nos va a ir como nos va siempre, o más endeudamiento o más inflación, no hay otra vuelta. Por eso digo, me parece que están tratando de esquivar la discusión central. La discusión central es, acá hay una alianza de poder en la Argentina atado a que no cambie nada y sigamos discutiendo procedimientos.
Yo quiero una alianza distinta de poder en la Argentina. Yo quiero a la economía del conocimiento, al complejo agroalimentario, a la energía, a la minería sustentable, fijando políticas de crecimiento y desarrollo en la Argentina. Y acordate que discutiendo eso, después sentarte a discutir la moneda, finalmente, como en cualquier país serio, es una anécdota. Y en cuanto a esta historia de la reelección que Alberto Fernández deja trascender, vos como dirigente peronista, y pensando en cómo los espacios de poder pueden perjudicar o avalar a un presidente que hoy tiene imagen negativa alta superior al 70%, ¿lo debilita Alberto Fernández que su propio espacio le haga la discusión de primaria sí, primaria no, para correrlo de la cancha? Lo que pasa es que lo debilita, ya su génesis es débil. O sea, un presidente que nunca ha ejercido de presidente, cualquier cosa lo va a debilitar, porque claramente todas las semanas distintos sectores del oficialismo se ocupan de marcar que quien manda no es el presidente. Entonces, es una anécdota más. Lo debilita, sí, definitivamente. Sí. Pero es casi la cotidianidad. ¿Y cómo imaginás que será recordado Alberto Fernández teniendo en cuenta este proceso político que está viviendo? Porque cada presidente tuvo como un tema clave con el cual fue recordado. ¿Cómo será Alberto Fernández recordado teniendo en cuenta su origen peronista? Nos falta un año, ¿no? Entonces es medio mucho. Yo tengo una mala visión de respecto al gobierno. No soy objetivo porque creo que es un muy mal gobierno. Más allá de las apreciaciones de la política, los resultados, a vos te miden por resultados, y los resultados hasta ahora son 100% de inflación, casi 50% de pobreza y un vacío de poder absoluto. Me parece que eso no lo está poniendo en un buen lugar, por lo menos por ahora, ¿no? Juan Manuel, cuando vos me decís Schiaretti y otros nombres importantes de las provincias, ¿qué buscan? ¿Ser la tercera alternativa? ¿Sumar mayor cantidad de gente? ¿Schiaretti ya está dentro de ese espacio como un precandidato presidencial? ¿Por dónde va esto? Mira, el que se quema con leche es una vaca y llora. Yo ya no quiero discutir más de candidatura porque ya lo hemos hecho hace unos años y nos fue mal. Entonces, mi planteo es, no discutamos espacios, posiciones de poder. Discutamos el acuerdo que necesita la Argentina para transitar. Yo soy un convencido que hay que construir un colectivo federal amplio, vigoroso, diverso y participativo. Todo lo contrario a lo que quisimos hacer hace 3 años. Creo que lo que hay que permitir es que la gente que no se puede expresar, se pueda expresar acá. Eso creo que luego nos va a ordenar en el camino. Hay muchos dirigentes que pueden o podemos discutir posiciones de poder, pero si empezamos discutiendo posiciones de poder antes de la conformación del espacio, esto queda rengo. Y además de tu nombre, el de Schiaretti, ¿qué podemos conocer? ¿Algún otro ya confirmado? Sí, venimos conversando con Florencio Randazzo, hace mucho vengo conversando con Graciela Camaño, sí con otros dirigentes de distintos lugares del interior de la Argentina, pero viste que en esto los tiempos y las realidades de cada uno lo obligan a ir en alguna medida ordenando prioridades, y hoy muchos en las provincias tienen como prioridad resolver sus cuestiones locales, y luego que las resuelvan seguramente podremos discutir un tema nacional, ¿no? Juan Manuel, te mandamos un abrazo grande, disfrute del sol salteño, ¿eh? Y un abrazo grande para ustedes, que tengan chao, hasta pronto, muchísimas gracias. Juan Manuel Urtubey con nosotros, ¿eh?